Este es el barrio donde se encuentra la avenida Iztacalco y el número 9. Como podemos ver, es un barrio que se ve tranquilo, no tiene grafitis, por lo que deducimos que es algo seguro. Y esta es la dirección que todo mundo está investigando. ¿Y qué hay aquí? Bueno, pues hay una tienda, un local que en este momento se ve cerrado, pero ya nos pusimos en contacto, ya nos van a dar una entrevista el próximo sábado. Mientras, por el momento, lo que podemos adelantar es que ya hay un video sobre esto y afirman que se trata de una casa que tuvo, pues, un destino de Halloween. A lo mejor, como en el tema de la isla, esto de la isla de las muñecas, esto obedece algún tipo de ritual, es lo que vamos a investigar, pero hasta el sábado nos dieron la cita. Por el momento, lo único que podemos hacer es especular sobre lo que se dice hasta el momento de esta casa. Pues de entrada, aquí la tienda puede descifrarnos algo del misterio. Es una tienda esotérica, es decir, de las que se dedican a resolver problemas espirituales. Por lo que no dudamos de que este video tenga algo que ver con esa situación de magia, con esas situaciones de espiritualidad. Hay más imágenes al respecto, hay algunas tomas precisamente en Google que explican de qué se trata, bueno, que ilustran un poquito más la nota. Sin embargo, pues hay un video que asegura que aquí se hacen rituales de tipo santero o de la religión yoruba. La religión yoruba viene de África y contiene elementos que pueden no ser muy atractivos para nuestra visión occidental, nuestras perspectivas católicas. Sin embargo, hoy día son una fuerte influencia para buscar soluciones espirituales. El santero, como se le llama al practicante, o el palo mayombe, pues tiene muchas virtudes de acuerdo a su nivel, de acuerdo a cómo haya sido preparado. Así que en este lugar solamente saldremos de dudas hasta el sábado. Por lo pronto, esta es la zona, esto es lo que podemos adelantar respecto a este interesante lugar. Y es que lo que sea de cada quien en este canal, las muñecas son nuestro tema favorito. Por donde quiera que están haciendo Isla de las Muñecas. Lo que es en Nativitas, en Tláhuac, en Huastepec, aquí adelante están haciendo otra isla, pero aquí es la original. Y lo que les platico a ustedes, a todas las personas que me visitan, la finalidad de las muñecas es para espantar al espanto de la joven. Sí se maneja, de hecho el vudú es una de las partes, el 90% está manejado en vudú, que es donde tienen el control de las personas y cuestiones así. Aquí tengo dos ejemplos. Mira, tengo un muñeco que ya se está trabajando y esta muñeca que está limpia, que no está cargada ni nada. Ya la cuestión sería, ¿para qué lo quieres? Y son espíritus que habitan entre el vivo, entre el mundo de los vivos y los muertos. Le pones una manzanita en la mano, le pides un deseo y si te lo cumple, entonces la mascarita la pones en su rostro durante unos segundos y es como si la premiaras de traerla al mundo de los vivos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.